Con carteles de los candidatos pegados en las calles de las ciudades y poblados de Francia, comenzó oficialmente la campaña electoral de las votaciones presidenciales francesas, que celebrarán su primera vuelta el próximo 23 de abril. Por una nueva normativa, las autoridades han colocado espacios especiales para los anuncios proselitistas, aunque la norma no ha sido respetada totalmente. También han comenzado a emitirse los primeros spots televisivos y radiofónicos de los candidatos. Cada uno de los 11 aspirantes tiene derecho al mismo tiempo de presencia en las radios y televisoras públicas. Un total de 43 minutos. Los aspirantes negocian con las televisoras públicas un gran debate electoral para el próximo 20 de abril. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.